No, no me gusta, no me gustan y no me gustan y como me cierro a eso, entonces no es que me vaya. Pues si yo me esfuerzo, puede que me vaya bien. Tuve un profesor bueno de cálculo, mientras que en álgebra, no, ese profesor tenía una metodología fea. Se me facilitaba cuando estudiaba, entonces sí me gustan, pero como para estudiarlas no. Me gusta porque me desenvuelvo bien y me ha ido bien en el área. La pregunta es, ¿y qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo concretamente en las aulas? ¿Cómo se está abordando el estudio de las matemáticas? A mí hasta quinto me gustó y no sé, tuve la profesora de sexto, me cogió entre ojos y desde ahí no, no, no y no y no y entra y no entra. Sí, yo creo que eran malos profesores y de pronto que la educación era bastante, siempre así yo pienso yo, monótona, como que no le muestran realmente a uno la necesidad de aprender las matemáticas. De mi experiencia, creo que cuando no hay significado, sentido a lo que se está aprendiendo, pues los estudiantes no encuentran muchas razones para querer aprender las matemáticas. Siempre es lo mismo, siempre son los mismos, o sea, todo lo mismo. Si uno ve, digamos, la época del colegio, mía, que no es muy lejana, y uno ve la actual que mi hermano está ahorita haciendo octavo, entonces uno ve lo mismo, es exactamente lo mismo, pues tristemente no ha avanzado mucho. No, mejor dicho, me daba dolor de cabeza, yo no podía con los casos de factorización, no. Pues es triste porque igual son cosas que son importantes para la vida de uno. No quiere decir que uno pueda ser un experto matemático, ¿no? Pero igual son cosas que le sirven a uno para la vida diaria. Yo, profesor de matemáticas, llegar a un curso de noveno grado y pensar ingenuamente que todos los 40 o los 50 o los 30 estudiantes que están ahí van a ser matemáticos o van a ser ingenieros. Y entonces yo lo que hago es enseñarles las matemáticas con todo el rigor. No, la pregunta es, ¿qué matemáticas habría que enseñar? Pero me parece que se debería empezar desde primaria, desde grado cero, desde transición, empezar como a que eso no pase, para que cuando ya llegue uno a estas alturas de la vida, pues se hable de ella bien y se disfrute, no tenga que ser, ay, matemáticas, no, sino, hey, matemáticas, qué chévere. Es que la matemática ya no es algo mecánico y secuencial de hacerlo y hacerlo hasta que ya uno se aprenda, digamos, como un repertorio y saber cómo es, sino que entra el papel docente y la pedagogía entra a jugar ahí el método que utiliza, el análisis de cada uno de los estudiantes. Una persona a la que se le dificulte la matemática, yo creo que el profesor y el método son importantes. Porque si es un profesor de pronto como demasiado estricto, así como que si usted no sabe, no me interesa, sino respóndame, es difícil. Las pruebas internacionales muestran índices muy pobres de desempeño en matemáticas y nosotros seguimos haciendo lo mismo, seguimos exigiendo memorización, le seguimos exigiendo a los estudiantes que se aprendan las definiciones de memoria, que las reciten y me parece que no despertamos la capacidad de análisis. Actualmente no considero que no es fácil enseñar matemáticas porque para los maestros se ha vuelto un reto que los estudiantes sientan motivaciones e interés para aprender matemáticas. No le entendía casi era la profesora y cuando uno alzaba la mano ella no le decía que tenía que hablar ni nada. Por eso no, casi no le gustaba la matemática. Por otra parte está el reto de comprender cada vez más quiénes son sus estudiantes. Y cómo es que se construyen la subjetividad en el aula de clase y cómo es que desde la clase de matemáticas también se participa como ciudadano y se participa en la constitución de ellos mismos como sujetos. Ella solo hablaba, se limitaba solo a hablar y uno le decía, profe, no entiendo tal cosa. Y ella seguía y seguía hablando y no nos explicaba. O nos explicaba, pero en una forma de que nosotros no entendíamos. El método expositivo. Eso está demostrado hasta la saciedad que un profesor cuando se para frente al tablero y llena el tablero, como se dice popularmente, tablerea las 2 horas y el estudiante asume un rol pasivo de copiarlo todo, absolutamente todo lo que dice el profesor allá, pues eso no da resultado. Ahí no hay ninguna interacción, ahí no hay ninguna construcción, ahí no hay ningún debate, ningún análisis. Y simplemente el profesor lo que hace es pasar del libro al tablero. Lo decían en el tablero y pues lo ponían a copiar a uno, pero la verdad no se le grababa a uno casi nada porque era como de pasar así. Por ejemplo, álgebra de Baldor, que
te pone 200 ejercicios en una miscelánea, y entonces como que todavía está la idea detrás, que el estudiante aprende es haciendo así sea de memoria. Siempre nos ponían un libro y decían, bueno, hoy solucione en la página 202 algo. Entonces uno se ponía a solucionarla, pero cuando tenía un inconveniente, o sea, digamos, no entendí esto, entonces como que ellos no estaban y uno no decía, ¿a quién le pregunto? No hay, digamos, espacio para el análisis, para interactuar con el otro. Porque si un profesor no sabe explicar bien la materia y solo habla y habla y habla, a uno le va a parecer aburrido. Pero si utilizan otros métodos, nos van a como energías para estudiar la matemática. Entonces la idea es tener profesores que lo apoyen a uno y que lo hagan entender todas las materias. No hablamos de métodos para enseñar matemáticas, sí estamos hablando de formas distintas de intervenir en el aula, formas que den pie a que los estudiantes se impliquen en la actividad matemática. En el grupo nosotros hemos venido construyendo una idea de qué debería caracterizar o cómo debíamos comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje que se dan al interior de la clase de matemáticas. Una primera hipótesis que nosotros compartimos con los enfoques socioculturales y sociopolíticos es que las matemáticas emergen de prácticas sociales y que son un conocimiento que emerge de la interacción de sujetos que están intentando resolver un problema o resolver una situación. En este colegio tienen otra manera de explicarnos las matemáticas. Por ejemplo, ya no solo es copiar, copiar y copiar, sino que la profesora utiliza diferentes métodos para explicarnos las matemáticas. Un tercio de niños, ¿cierto? Esto es un dos tercios de adultos. Por eso nosotros pensamos que para la enseñanza de las matemáticas los procesos que se deben dar en el salón de clase deben integrar múltiples referencias, las referencias a, por ejemplo, situaciones de la vida real, que en algunas ocasiones inclusive pueden ser críticas socialmente y en las que los estudiantes quieren participar de alguna manera para solucionarlas. Pues la verdad antes se me hacía como muy aburridor, pero pues ahora con este nuevo método uno aprende divirtiéndose, es más bacano. 1, 2, 3, 4, 5. Y te están diciendo que cojas ahora ¿cuánto de esos 5 octavos? Un medio. ¿Cómo coges la mitad de eso? La forma didáctica es muy buena. Aprender matemáticas de forma didáctica es parte de que uno es niño y uno así tenga 14 años, sigue siendo niño. Entonces, la parte didáctica es como un juego para uno. Que para nosotros tomar la decisión de cuál es el enfoque temático en el que vamos a trabajar con los estudiantes, hacemos primero un proceso bastante profundo de indagación en cuáles son sus intereses, cuáles son las actividades que ellos generalmente desarrollan, quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus historias de vida. Nosotros queremos compartir el proyecto de vida saludable que hemos desarrollado en el Colegio San Pedro Claver. Lo desarrollamos con el curso 7.3. Trabajamos sobre un enfoque temático que le dimos el nombre Proyecto de Vida Saludable. Teníamos la intención que los estudiantes relacionaran su realidad con las matemáticas y a través del proyecto poder abordar algunos asuntos matemáticos como los números decimales, trabajar con los racionales y sobre todo que los estudiantes encontraran significado de por qué aprenden matemáticas. En el momento nosotros hemos tenido más o menos 4 experiencias en aulas de clase con enfoques temáticos distintos. Uno tiene que ver con la construcción de un proyecto de vida saludable con los estudiantes. Pues en realidad sí me gustan las matemáticas, pero desde el comienzo de que comenzamos a ver unos temas como relacionados con la salud de nosotros, me comenzó a gustar muchísimo más. Todos estos enfoques temáticos que han consolidado grandes proyectos para los estudiantes en la clase de matemáticas los hemos desarrollado con ellos a partir de sus intereses, de sus inquietudes, de su disposición para la acción y pues hemos obtenido mucha participación de ellos en la construcción del conocimiento matemático que permite analizar estas situaciones. Este año y el año pasado era diferente, sabíamos de nuestra salud, sabíamos muchísimas cosas con respecto con las matemáticas.
Por eso, para trabajar desde los enfoques temáticos, es totalmente indispensable generar un trabajo institucional en equipo, donde todas las áreas nos integremos, y de esta manera creo que hay posibilidades de hacer un verdadero trabajo por ciclos y que los estudiantes encuentren sentido de que los saberes los podemos relacionar y que no son independientes unos de otros. Los mismos estudiantes han venido mostrándonos cómo ellos tienen mucho que decir en torno al currículo que se puede desarrollar en el aula de clase, porque ellos cada vez con sus preguntas, abriendo posibilidades de discusión hacia otros horizontes que el profesor no había visto, le permiten al profesor ver que hay algunos asuntos matemáticos que él podría asumir en la clase en ese momento y que él no los había considerado. Desde un trabajo distinto, los estudiantes participan, se generan cosas distintas, incluso que los maestros no teníamos tan prescrito que iba a ocurrir en la clase. También se llegan a dar, por ejemplo, unas organizaciones curriculares distintas a las que nosotros como maestros teníamos planeado. ¿Cuántos adultos hay? 30. ¿Sí? 15 niños más. ¿Cuántos hombres hay? 21. 21, ¿por qué? En la medida en que uno hace que a la clase puedan ingresar otros tipos de referencia distintos a los contextos propiamente matemáticos, como referencias a la realidad, referencias al juego, a la literatura, al arte, a cuestiones sociales, económicas y políticas, eso hace que la actividad matemática también implique diversidad de situaciones y diversidad de tareas. Hay profesores que tienen muy buena explicación, pero por ejemplo, eso también es parte del estudiante. Si un estudiante no quiere estudiar matemáticas, si un estudiante no le pone ganas a lo que hace, pues el profesor no puede obligarlo a estudiar matemáticas. El profesor es como un apoyo que uno tiene, pero en realidad uno es el que aprende matemáticas. Para nosotros un aspecto fundamental en el desarrollo del trabajo que hemos venido haciendo es promover el diálogo entre los participantes, porque pensamos que esa posibilidad de diálogo entre los estudiantes en la clase de matemáticas lleva a construir no solo valores en términos de valores asociados al conocimiento matemático, sino unos valores sociales. Tal edificio tiene de alto 48 pisos. Y de profundidad tiene menos 48 pisos. Entonces decimos que el menos es hacia abajo y el más es hacia arriba. Entonces uno para eso necesita saber la matemática. De lo más relevante en el Colegio San Pedro Claver ha sido el interés que los estudiantes tienen por participar en la clase, la motivación por la clase de matemáticas. Ellos hemos logrado que los estudiantes realmente dialoguen, construyan conocimiento matemático, manifiesten sus inquietudes frente a las matemáticas y sea un conocimiento no exclusivo de uno, sino donde todos tienen la posibilidad de participar. Yo creo que hemos obtenido diversos resultados. Unos resultados han sido como grupo de investigación. Creo que tenemos en este momento una visión muchísimo más compleja de la escuela y de lo que pasa en la clase de matemáticas. O sea, uno utiliza la matemática en todo. Utiliza la matemática para hacer mercado, para cosas muy cotidianas, entonces la matemática pues me parece muy necesaria. Los estudiantes han parcialmente cambiado sus concepciones sobre la clase. Yo creo que han encontrado una clase en la que sus voces son escuchadas, en las que desde el conocimiento y el saber que tienen pueden empezar a interactuar y pueden efectivamente sentirse partícipes de ese proyecto y de la construcción que se está haciendo colectivamente en el aula de clase. Hallazgos, lo que está produciendo la investigación, sean elementos de una política que aparezca en los libros de texto, que sean curricularizados, diría yo. Pero además que esto venga acompañado de capacitaciones serias, profundas. Yo creo que son procesos que no se transforman de un momento a otro y no se transforman, digamos, solamente con la intención que hay desde la investigación de transformarlos, sino que hacen parte de todo un proceso que vincula muchos además actores, ¿no? El profesor de base tome conciencia de estas cosas, porque la conciencia no se logra con discursos elocuentes o con cursos de 2 meses, sino que la toma de conciencia se logra es a partir de la reflexión en la práctica. Pero creo que esa apertura de todos los actores que hacen parte de la institución ha hecho
que efectivamente en cada uno se vayan cambiando algunas concepciones de lo que debería ser la clase tradicional de matemáticas hacia una nueva comprensión de pronto más interesante, más enriquecida de lo que podría hacerse en la clase de matemáticas y cómo eso puede participar y conversar con el mundo. Mi formación académica, yo creo que todos los días uno tiene que mejorar su formación académica. Todos los días un estudiante va formando y va formándose ciertos valores y ciertas cosas para lograr en el futuro, para lograr sus metas en el futuro. Porque eso es una enseñanza que nos dejan para toda la vida. ¿Cuál matemático produce teoremas? ¿Qué tiene que hacer para producirlos? No es una cosa que le venga de inmediato, una chispa, pues que salga así como el bombillo, sino que él debe hacer otras cosas para que se produzcan sus teoremas, como por ejemplo, tiene que ensayar, tiene que errar, tiene que cuestionar si lo que está haciendo es correcto o no. ¿Y qué es el arte o qué hace un artista? Pues también crea, también compone, puede ser música o puede ser una pintura o una escultura. Un matemático, ¿qué hace? También crea. Digamos que el aporte fundamental que finalmente se hace desde las matemáticas al arte es ese, ¿no? La posibilidad de creación y el acostumbrarse a eso, a pensar en cosas diferentes, en cosas nuevas, en asuntos innovadores, que también es lo que hace un artista. Cuando uno piensa en lo artístico, piensa en disfrutar, como que se siente algún placer cuando se ve o se escucha, por ejemplo, una pieza musical. Cuando un matemático crea un teorema, por ejemplo, pues también siente una sensación similar, se siente un gozo particular porque se dio creación a un hecho que no estaba antes dado. La relación entre matemáticas y arte es tan antigua como es, digamos, el momento en el que el hombre comienza a hacer creaciones. Son muchos los artistas que han relacionado sus obras con las matemáticas. También hay muchos artistas que han elaborado algunas obras, han propuesto ciertas obras y que muy posiblemente no están basadas en las matemáticas, pero que luego encontramos en ellas asuntos matemáticos. Ahí podemos señalar, por ejemplo, a Leonardo da Vinci. Por ejemplo, la obra de Escher, quien pues dicen muy posiblemente las hizo desde la intuición, sin embargo yo creería que sí hay un trabajo matemático de fondo, por ejemplo todo el asunto que hace Escher sobre los teselados. Otro autor muy importante que también encontramos como un artista famoso que relaciona él sí directamente las matemáticas con el arte es Salvador Dalí. No se nos puede escapar aquí en Colombia uno de los más famosos representantes del arte colombiano, que es Omar Rayo, que toda su obra la hizo basada en la geometría. Pone en evidencia esta relación entre arte y matemáticas, esencialmente es que no tenemos esta inclusión en la enseñanza de las matemáticas que estamos desaprovechando para que nuestros estudiantes le sientan, como decía antes, más amor hacia las matemáticas y si no más amor, que sientan algún tipo de atracción hacia su estudio. El Go es un juego clásico de estrategia.
muy complejo en estrategias y muy rico a nivel intelectual. Los juegos lentos me llegan a frustrar un poco, pero me pareció chévere porque es un juego de pensar, hay que planear, capturar, y eso es algo que a mí toda la vida me ha gustado. Reflexiones que se puedan hacer sobre estrategia, sobre planeación, sobre hacérselas a las dificultades, están, digamos, analizados de manera muy pulida en el Go. El Go es un sistema que involucra mucho su audacia, su inteligencia, pero también el respeto por el otro. Es más ganar una batalla por el espacio que ir a derrotar a alguien. Desde el punto de vista pedagógico, pues lo he utilizado como herramienta didáctica y algo pues que es innovador, por así decirlo, pues a los estudiantes. Siempre tienes que estar pensando en la estrategia y mirando a la vez todas las fichas que tienes y cómo puedes salir de ese problema. O sea, digamos, en un problema matemático tú tienes que buscar todas las salidas posibles y cómo puedes solucionarlo. Y esto es lo mismo, es un problema de lógica. En la pedagógica, por ejemplo, el trabajo que se hace es muy importante, ¿sí? Muchos estudiantes que han visto el taller lo han aplicado algunos como herramienta didáctica, desde educación infantil hasta electrónica, lenguas, y pues que en sí se vincula con todo. Uno tiene que buscar muchas soluciones para un solo problema o muchos medios para solucionar un problema. Se parece mucho a la álgebra, por ejemplo. Estamos acostumbrados mucho a los juegos didácticos, a los juegos que ofrecen colores, formas, dibujos, pero el Go es un sistema totalmente abstracto y es, digamos, que un proceso cultural, el acostumbrarnos a afrontar la vida como algo más allá de los colores o de lo llamativo, algo que sea mucho más abstracto, que involucre mucho la lógica y la razón. En matemáticas, pues el tablero como tal y las piedras sirven para explicar un sinfín de cosas. Por ejemplo, se pueden utilizar un ábaco, hacer cálculos, se puede utilizar una introducción básica a la álgebra lineal con matrices, se puede hacer probabilidades, estadística, permutaciones, conmutaciones, conjuntos. O sea, de matemática hay un gran sinfín, digámoslo así, de conceptos. Tiende a pensar que una buena clase es la que se da solo con el tablero y el marcador. Este tipo de herramientas permiten que el estudiante aprenda algunos conceptos de una manera distinta y que es más agradable para ellos. Digamos, tú te estás divirtiendo y al mismo tiempo estás usando la lógica, estás pensando. O sea, a mí me gusta que nos hagan esto. Como maestros debemos, bueno, sea el área disciplinar que estemos trabajando, pero siempre hay que estimular al estudiante esa parte cognitiva y dejar de lado que si no se ven cosas de la materia, entonces no se está aprendiendo de la materia. El Go es otra forma de aprender. Sí me gustaría, porque es una forma de ver las matemáticas aplicadas. Porque es un juego que sí desarrolla como el pensamiento, la concentración, el cuidado. Y eso es algo que si mucha gente lo usara, pues la educación podría ser mejor.